A partir de este sábado 15 de febrero y hasta el 3 de agosto, se llevará a cabo cada una de las sesiones previas para realizar las pruebas del ICFES. El curso se denomina Pre-ICFES, mediante la ayuda de material didáctico en cada una de las áreas de conocimiento. Este curso se compone de 23 sábados, desde mañana hasta el 26 de julio. Tres sábados de los cuales se aplicarán tres simulacros que requieren estar todo el día porque son 9 horas de trabajo con cada uno de esos tres simulacros. Mañana es el primero y entonces por eso invitamos que estén a las 7 para que se inscriban y a partir de las 8 estaremos aplicando la primera sesión y a partir de la 1:30 de la tarde la segunda sesión de este simulacro. El curso es de libre elección para estudiantes y particulares, comentó el promotor, quien en asocio con otros profesionales prestará el servicio de orientación y asesoría. Para este sábado hay orientaciones precisas. El día de inscripción debe traer una fotocopia tamaño documento, una fotocopia del documento de entidad y una foto tamaño documento. No interesa el fondo, lo que sea, para poderle hacer un carnet de estudiante de el Pre-ICFES. Además, lo de los costos no los decimos por este lado porque hay acuerdos con el Colegio Guanentá para los estudiantes del Colegio Guanentá un precio y para los particulares, por supuesto, habrá otro precio. Eso se comentará ya mañana en el día de inscripción. La rectoría del Colegio Guanentá informó a la prensa que la institución este año se ha vinculado con el magisterio en relación a las capacitaciones para los estudiantes de 11 grado. Ante la necesidad de que nuestros estudiantes tengan un soporte para la presentación de esas pruebas, el colegio ha ofrecido los espacios para que se pueda llevar a cabo un Pre-ICFES que no solamente es para el colegio, sino que también se le va a servir a todos los demás estudiantes de fuera que quieran hacer este curso. A la vez valoró la importancia personal y colectiva de poder almacenar conocimientos. Son unas pruebas que de verdad vale la pena que los estudiantes lo hagan, que los apoyemos, ya que el costo de ir a Bucaramanga a hacer estos cursos pues es muy elevado para las familias de tantos escasos recursos. Los participantes en las pruebas deben llegar con el ánimo de trabajo y disposición a desarrollar a cabalidad el Pre-ICFES, comentó Avelino Africano Jaimes.